Aquí, aquí, estoy aquí. Que no me veis, no me veis. ¡Ay, chavales! ¡Que no me habéis visto! ¡Que estaba escondido! Hostia, ¿qué te pasa, bro? Pues que el Yugi y la Brilo iban a dormir juntos. ¿Pero cómo que iban a dormir juntos? Sí, que te lo juro que no, que... ¿Qué dices, Unai? ¿Qué dices? Que esto no puede ser, que hay que prohibirlo, que no. Venga, vente, vente para arriba, vente para arriba. Que es que la Brilo se ha puesto aquí, ya me he asegurado ahí, tío. ¿Qué? Bueno, como mis padres han visto los vídeos, han dicho de que eres perfecta para mí. Y entonces te quería dar esta equipación del Real Madrid, que la he traído desde el Bernabéu. ¿Qué dices? ¡Hola! ¿Pero es oficial? Sí, oficial. ¡Hola, me encanta! ¡Hola, hola! Vale, pues mirad que pone oficial y todo. Y además, Abril, he pedido la camiseta con mi número, que es el número 7. ¡Qué ilusión! A ver, de verdad que estoy flipando. Además, que ningún chico me había regalado su camiseta de fútbol. O sea, ¡qué locura! Muchas gracias. Encima pone Abril también. O sea, lo has pedido así. Está un poco manchada, ¿no? Ya, pero es que los repartidores, pues, son muy tontos y entonces me la han manchado. Vale, vale. Bueno, no pasa nada. Entonces es que no me la voy a poner manchada, ¿no? No pasa nada, me la pongo yo. ¿La vas a poner tú? Sí. Tú te pones los pantalones. Bueno, vale. No, me da igual, tranquila, tío. Me da igual, ¿entiendes? Me da igual. Te traigo el dinero con queso, tío. Con queso, te he dicho queso dos veces. Vale, vale, es que no te lo puedo comprar. Para ayudar o algo, ¿eh? Sí, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo franqueamos a Guille? Es que nos mete un puñetazo que nos mata. Pues ya, tío, no te digo. Bueno, improvisamos, sí, improvisamos. Sí, sí, sí. Pasa algo, ¿vale? Tres, dos, uno, suscríbete. ¿A qué te importa de? De verdad que estoy flipando, es una locura. O sea, que te vas a poner mi, o sea, tu camiseta con el número 7 y encima con mi nombre. ¡Auri! ¿Te gusta, demasiado? Sí, la verdad es que me encanta. Y bueno, te he traído también el pantalón. Guay, qué chulo, a mí esto me encanta. Y bueno, como me he puesto tu camiseta que estaba manchada, te he lavado la mía. Vale, para que te la pongas. Hola, hola, mira, vale, 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 vale. Vale, vale, sí, yo creo que a lo mejor no hace. Estoy muy fuerte, sí, he vuelto al gimnasio, sí. Ay, chicos, ya estoy. Yo, ya te puedes girar. ¡Hola! ¿Te gusta? Demasiado. Me encanta, de verdad. Puro hierro, tío, puro hierro. ¡Flexiones ya! No, a ver tú. Pues mira esto, tío. Mira. ¡Una! ¡Parada! ¡Dos! ¡Parada! ¡Tres! ¡Parada! ¡Eh! ¡Abrigado! ¡Que no me vas a pillar! ¡Eres un maldito pringado! ¡Que yo le! ¡Claro que te voy a pillar! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Eres un maldito pringado! ¡Tú lo sabías eso! ¡Un pringado! ¡Yo, ven aquí! ¡Tan cago que eres! ¡Ven, no! ¡Ven, ven tú, chaval! ¡Ven tú! ¡Ven! ¡A mi gorro! ¡Que yo no me espanto de ti, pringado! ¡Ay, por eso he salido corriendo por ahí! ¡Hola! ¡Para aquí! ¿Ves? ¡Qué loco, eh! ¡Hostias! ¡Hola, hola! ¡Mira esto, bro! Oye, una vez relaja un poco. ¿Pero qué haces con esto? Bueno, ¿y qué con el pantalón y todo? ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué haces? No, ¿qué hago de qué? ¿Tú me mandas a casa o no? Yo no me he esperado esto de ti, ¿eh?
por ella. Paso, casi. Afuera. A ver, me parece a mí que se ha enfadado un poquito. ¿Qué se enfada? En plan, ahora fuera bromas, bro. Mira qué locura. Bromas, vale, pasa, pasa. ¿Me va a pasar algo o no? No te voy a hacer nada. Vale, ves con cuidado, como hagas algo. Que mires la locura que hay ahí, bro. Sí, la verdad que esto es súper raro, tío. Me voy a ir, ¿vale? Sin que se dé cuenta. ¿Qué? ¿No? Sí, qué rabia, tío. Es que. Ojalá pueda hacer yo también eso. Es que. No tengo tanto dinero. Es que eso es trampa. Eso es como. No vale. ¿Por qué quiere esa equipación si ella era, creo, del Barça? No lo entiendo, no lo entiendo. Pero bueno, yo, ¿qué vamos a hacer por la noche? Vamos a planear algo, ¿no? Bueno, te puedo invitar a ir al cine, ir a surfear, ir a la playa, a la piscina. Uy, a ver cuántas cosas, hay que decidirnos en una. Bueno, la que tú quieras. Podemos ir al cine, pero es que al cine otra vez. Por fin creo, porque. ¡Ay! ¡De champú! ¡Y mira qué pedazo de muñeca que he encontrado! ¡De arte a modo oficial! ¡Mirad! ¡Tiene hasta aquí el logo y todo es una super! ¡Muñeca! ¡Joder! ¡Se le ha quitado la chaqueta! ¡Pero no pasa nada! ¡Porque tiene la camiseta vivida al máximo! ¿Qué te pasa, chaval? ¿Qué me pasa? Que entró a la habitación de arriba y estaba a Abril con la camiseta del Madrid. A ver, a ver, a ver, a ver. Abril estaba al igual que esta muñeca, pero sin el logo de Vida al Máximo. ¿Y con la camiseta del Madrid? Sí, porque se la ha regalado el otro. ¿Cómo? ¿Cómo que se la ha regalado el otro? Pues sí, no, lo que estás escuchando no lo entiendes. Y bueno, y también podemos quedarnos aquí a ver una peli. Vale, sí. Y también podemos pedir comida. Vale, vale, sí, 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 ese es mi mejor plan, o sea, ese es el que más me gusta. Ver una peli y después pedimos comida o cualquier cosa, claro, ¿no? Vale, pues perfecto. ¡Échala de casa! Mira, te voy a dar estas super gafas, ¿vale? Para que te... ¡Uy, te quedan súper bien! ¡Te quedas de millonario! ¡Hazme caso, hazme caso! ¡Hazme caso, tío, hazme caso! ¡No eres millonario! ¡Un nuevo flow! ¡Venga, hazte el chulo, tío! ¡Hay que subir la autoestima, venga! Vale, 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 pues nada, Unai. Abril ya me está malditamente cansando con el jugador del Real Madrid. Pero un segundito, Arta siempre gana. Voy a ir a por ella. ¡Ostras, está Guilleme! ¡Pero claro, está Guilleme otra vez ahí! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Hola? ¿Eh? ¿Está ahí? ¿Quieres ver con el chupo y un puñetazo? ¿Qué puñetazo ni qué puñetazo? A ver si me pillas, cabeza castaña. ¿Me pillo? ¡Ey! Ahora sí. ¡Ey! 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 Pero no sé ni cómo hacerlo. Pero he utilizado el último recurso. He cogido, he abierto la puerta por instinto y no sé qué ha pasado, no he visto nada. Bueno, podemos pedir comida del mejor restaurante que hay. No me lo puedo llegar a creer. ¿Qué haces tú vestida de la camiseta de Real Madrid? Bueno, me la he regalado yo. ¿Se la has regalado tú, payaso? Sí. ¿Que eres un maldito payaso? Sí. Pues tú te vas a venir conmigo a hablar ya. No, ¿qué haces, chaval? ¿Que eres un moco? ¡Eres un moco! ¡Que te tiro al suelo! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ay, que encima con tu nombre y todo! ¡Sí! ¡Ostras! ¡Ostras! Pues tú te vas a venir conmigo a hablar ya. No, no. ¿Cómo que no? ¿Pero quién te crees, chaval? ¿Quién te crees? No hace charla. ¿Quién te crees? No hace charla. ¿Quién te crees si no me mueves? ¡Fuera! ¿Pero qué me vas a echar tú a mí? ¿Qué me vas a echar tú a mí si esto es mi casa? ¡Niño! ¿Qué haces, chaval? ¿Qué haces, chaval? ¿Qué haces? Venga, tú también, franela. ¡Fuera! ¡Venga! ¡Pero esto es mi maldita mente mía! ¡Maldito cerdo! Que de verdad no lo entiendo, tío. Es que no lo entiendo, tío. Es que no lo entiendo. ¿Estos niños de hoy en día qué? De verdad que yo tampoco lo entiendo.
haciendo nada, tíos. ¡Qué pesados! Dios, van de chulos aquí, como si fueran unos super mega hombres y todo eso, ¿sabes? Literal, lo que van aquí ni que fuera aquí el Hulk, ¿sabes? ¡Qué rabia me está dando este chaval! Mira, toma, toma, graba y vete conmigo. Me cago en la maldita leche. ¡Valeria! 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 ¡Me cago en la maldita! ¿Pero qué hace esta chica? Pues estoy leyendo. Valeria, pero a ver, ¿tú no estás leyendo el nuevo libro Arta 4 en la Isla Máxima que sale justamente este viernes? ¡Máximo Squad está literalmente viendo Instagram! ¿Qué haces? O sea, ¡hala, Valeria! ¡Hala, hala, hala! ¿Así es como se llama leer ahora? Sí, chicos, estoy leyendo. Sí, sí, estoy leyendo. Espera. Y viendo aquí TikToks y toda esa pesca. ¡Pues no, Valeria! ¿Qué haces? Estaba leyendo. Que sí, que muy bien, Valeria. Que sabemos que no estaba leyendo. Sabemos que estabas con el maldito teléfono móvil. Que no, mira, justo me preguntaba que qué es esto. ¿El qué? Esto, el anuncio de este especial. ¡Oh! ¿No lo sabes, Valeria? No. ¿En serio que no lo sabes? ¿De verdad? ¿En serio, tío? Pues Máximo Squad, este viernes 5, justo al día siguiente de la salida del libro, vamos a publicar el primer vídeo de Arta Show, un nuevo contenido experimental que vamos a hacer durante el verano. A ver si a la gente le gusta, y si le gusta seguiremos publicando todos los viernes Arta Show. Y con Arta Show no me refiero al vídeo del teatro, ¡de momento! ¡Hala! ¡Qué locura! ¡Yo lo quiero ver ya! Literalmente tenemos el estudio más grande de absolutamente todo YouTube, Valeria. ¡Todo! Literalmente vais a flipar. Hacerme caso que son unos vídeos increíbles. Y ahora, Valeria, tú como una chica que eres, ¡me tienes que ayudar! ¿En qué? Bueno, básicamente necesito que vayas a hablar con Abril y a descubrir si realmente se va a quedar a dormir con Yuke esta noche o no. Págame. No puede ser, Valeria. ¿Qué quieres que te pague? Pues, dinero. Pero si ya te he comprado bikini, no. Ropa, o sea, absolutamente todo, maquillaje. ¿Qué más no. quieres? Pendientes, collares, malditos anillos. No, yo no hago las cosas gratis. Más si tengo que sacar información. Valeria, ¿en serio? ¿En serio? Si no, no hago nada. Me quedo aquí sentada tranquilamente. Levanta las manos. O vas ahora mismo a preguntarle la información a Abril, o esta maldita pistola acaba con tus malditos preciosos ojitos. ¡Vale! ¡Pues vale, tira! ¡Tira! Vale, ¡tira! ¡Vale! ¡Dos malditos niños, tío! Uno me vacila, el otro me pide dinero. ¿Pero qué es esto, tío? Bueno, vamos a ver qué hacen estos tontos aquí. Ya he llegado yo, y como aquí veo un poco de mal ambiente, vamos a que el ambiente sea más bueno, por favor. Que yo desde, vamos, desde abajo olía malas vibras. Bueno, ya está. ¿Qué tal está ahí? ¿Esto? ¿Esto? No, esto huele de maravilla. ¿Sabes qué? Para que el ambiente sea más bueno. Ya, claro. Bueno, ¿qué quieres, Valeria? Nada, ¿qué tal estáis? Bien. Muy bien, mira, mira, ¿qué nos me ha regalado? Ah, del Madrid. Me encanta. ¿Te gusta? No. Bueno, Abril, que vamos a hablar a la terraza. Vale, vale, sí, vale. Muy buen día. Vale, Valeria, mira, mira qué bonita, que tú no tienes esto, ningún chico te ha regalado un uniforme de fútbol, ¿a que no? Me encanta, Abril, o sea, es súper bonito. ¿A que sí? Es increíble, encima del Real Madrid, como a mí me gusta, esta pedazo de camiseta, buah, es que me encanta. O sea, perfecto, pero eso no es de lo que venimos a hablar, Abril. ¿Y qué quieres, entonces? Yo me pensaría un poco lo de estar con Yuke y todo eso del Real Madrid y todo eso. Pero sí, yo que es muy majo, me trata muy bien y es muy guapo, me regala un montón de cosas. Vale, pero ¿y qué es de Unai? No, pues Unai es Unai, Unai está pues cuando él quiere, porque siempre está con un montón de chicas y yo creo que yo ya he cambiado y ya no quiero a Unai. Pero a ver, Unai es mucho mejor, Abril. Porque tú lo digas, no, yo tengo mis gustos y tú tienes los tuyos. Y a mí pues Unai no me parece un chico ideal para mí, ya está. O sea, me estás diciendo que ahora mismo no, tú, no, Unai, tú y no.
Bueno, ¿sabes? Tú ahora mismo prefieres a Yuk. A ver, sí, pero Unai también pues me cae bien y está mucho conmigo. Bueno, estoy entre los dos un poco liada, pero sí, podríamos decir que Yuk pues está un poquito por encima. Bueno, pero ¿qué vas a hacer hoy con Yuk? Tía, tía, ven, ven, ven. ¿Tú? ¿Qué? ¿Qué? A ver, que no te lo puedo decir ahora mismo. Pues lo que voy a hacer con Yuk, que hemos quedado para medio dormir juntos. ¿Cómo? Pues sí, pues porque él quiere ver una peli, entonces iremos a la habitación y pues veremos una película. Entonces como en teoría pues nos quedaremos hasta tarde, seguramente que se quedará a dormir. Vale, entonces yo me voy y ahí tú vuelve con Yuk, ¿vale? Vale, vale, vale. Venga, adiós. Adiós. Vale, chicos, el caso es que acabo de engañar a Valeria porque sé perfectamente que ella es una chivata totalmente. Y lo que vosotros no sabéis es que yo tengo a Natalia compinchada conmigo. O sea, Natalia es totalmente de parte mía. Entonces, como sé perfectamente que ahora lo que le acabo de contar a Valeria se lo va a decir a Arta, obviamente porque es una chivata totalmente. Cuando se lo diga a Arta, Arta irá a Natalia a preguntarle. Y Natalia, como está compinchada conmigo, le empezará a decir que eso es mentira, que Yuk y Abril no son nada, que no se quieren, que no sé qué, todo eso. ¡Arta! ¿Qué quieres, Valeria? Vale, vale, pues ven, 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 que te lo voy a explicar todo. ¿A dónde? ¿Qué dices? Espera, ¿has podido hablar con Abril? Sí, vale, pero cállate, porque sí, no quiero que se entiende. ¡Cállate! Franela, vete. Franela, lo siento, te tienes que ir, bro. Te tienes que ir, bro. ¿De verdad? Sí, porque no quiero que se entere nadie. Lo siento, Franela, venga, ya te puedo decir. Venga, ya te puedo decir, tío. Venga, venga, venga. Que no te queremos contar nuestras cosas. Vente, vente, vente. ¿Qué es lo que te ha dicho Abril? Vale, pues que sí, van a pedir comida a domicilio y van a dormir juntos. ¡Qué locura, chaval! Pero no se lo digas a Natalia. ¿Cómo que no se lo diga a Natalia? No, porque, o sea, tú le vas a explicar lo que te he dicho y va a decir que es mentira porque Natalia se ha puesto de acuerdo con Abril para pedir comida a domicilio y todo eso. ¿Pero qué dices? A ver, vale, ¿me estás diciendo que Natalia me va a mentir en la cara? Sí. ¿Pero cómo va a ser eso posible si es mi novia? Ya, pero es que Arta, que lo he escuchado, de verdad, créeme. Todo yo eso mucho, Valeria. Bueno, Arta, ves y compruébalo tú mismo. Bueno, pues quédate aquí, Valeria, quédate aquí, chilindrina, y yo voy a ir a hablar con Natalia, ¿vale? Vale, me vale. Choca, pringada, venga, hasta luego. Y no te voy a pagar, no te voy a pagar. Mira, hermano, se busca justamente por ahí está Natalia. ¿Qué está haciendo? Sospechoso, ¿no creéis? Esa actitud es muy extraña. Natalia. Natalia. Y aunque yo hago como si nada, papi, baby, la amargura me da saber que ahora te estás vacilando con otra. ¿Pero qué dices, Natalia? ¿Qué estás haciendo? ¡La bichota! Vale, yo te voy a preguntar una cosa porque la verdad es que quiero saberlo ya. ¿Tú sabes algo de que Yuk y Abril se van a quedar a dormir hoy? No, no sé nada, que yo hago como Natalia, ¿sabes o no? ¿Sabes baby, o no? Quieta, quieta, ni amargura, baby, ni amargura, ni amargura. No, no, sí, voy de rosa. Bichota. Sí, bichoto. Natalia, ¿sí o no? No. O sea, ¿no se van a quedar a dormir? No, se van a quedar. ¿Y no van a pedir comida a domicilio? No. ¿Estás segura? Sí. O sea, pregunto, Yo nunca fallo, mira. Pregunto, No, no pregunta, se van a quedar. ¿100%? Sí. ¿Segura? Sí. ¿Al 200%? Sí. ¿Sí? Sí. Está fascinando. Bueno, Natalia, me voy, ¿vale? ¡Vale! No, está al 100%, me está mintiendo. Voy a esperar a que caiga la noche y ahí vamos a ver si es verdad o es mentira. Cayó la noche y Yuk y Abril empezaron a pedir su comida. Vale, pues vamos a comenzar a pedir la comida, ¿no? Sí. A ver, aquí tenemos McDonald's, pero es que McDonald's es muy simple, ¿verdad? Así que yo creo que McDonald's. Y cola Italia. Parece que tiene buena pinta, pero es pizza. Y pizza también es un poco. Sí. Tenemos Burger King también, pero es igual que McDonald's. Sí, entonces. Es lo mismo, entonces. Burger Life, lo mismo. Entonces, que solo salen, tío, hamburguesas. No son hamburguesas. Restaurant Delicious Sushi. Este me gusta, yo creo. Sí, yo creo que sabe. Vale, pues pedimos de este y ya está, ¿no? Sí. Vale, chicos, pues ya hemos pedido y ahora falta que llegue y ya está. Y ya podemos ver una peli, hablar, lo que sea. Exactamente. Pero cuando llegó la comida, obviamente se la robé y me la empecé a comer. La verdad es que estaba todo tan, pero que tan rico. Pasó más de una hora y ellos ni siquiera preguntaron dónde estaba su comida. Así que directamente se pusieron a dormir juntos. A lo mejor tenían sueño, pero lo dudo bastante. Así que subí arriba y esto es lo que hicimos. No sé si ahora mismo están durmiendo o no, pero
puede ser. ¡No puede ser! ¡Salidlo de ahí! ¡Salidlo de ahí! ¡Estamos con la leche! ¡Que no es lo que parece! ¿Cómo? ¿Qué es lo que parece? ¿En serio no es lo que parece? ¡Se pilló! ¡Uf! ¿Qué? ¡Es la valla de la habitación! ¡Oye, oye, para! ¡Échalo! 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 ¡Fuera! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Ven y mordiendo ahora! ¡Payaso! ¿Tus? ¡Para! ¿Qué haces? ¿Para de qué? ¿Pero qué hacéis? ¡No, qué haces tú! ¡No, qué hago yo! ¡No, qué haces tú! Escúchame, íbamos a pedir comida y ya está, y no llegaba, ah, entonces nos habíamos puesto a ver. ¿Y qué? ¿Nos estábamos durmiendo? ¡Estabais durmiendo! Habíamos pedido comida y no llegaba, entonces hemos esperado a que viniese durmiendo y ya está. Sí. ¿Qué pasa, Unai? ¿Sabes qué? Has traicionado toda mi confianza. ¡Unai, para! ¡Unai, que te pides! ¡Para, Unai! ¡Unai, para! ¡No me hables! Máximo Squad, creo que se ha liado.